A la taberna de rol. Hoy vamos a estar, como cada 2 semanas, los viernes, jugando un poquito de Vampiro la Mascarada, contándoles esta historia que vamos desarrollando sesión tras sesión. Antes que nada, como decía, bienvenidos. Antes que nada, agradecerles a todo lo que hacen posible, los streams que hacemos. Por ejemplo, Max, que hace la música de la pre-intro, la intro, ya volvemos, que está alucinante. Luciana hace las animaciones de la pre-intro, la intro, ya volvemos, todos los overlays, que la verdad también, excelentes. Los emojis para el chat los hicieron CrossMic y Akira. Y finalmente, nuestro productor, León, que está sosteniendo, manejando esta máquina, la máquina de este tren. Vamos a aprovechar para anunciar también que el domingo se va a poder ver en el canal de Perdidos en el Éter el evento Nerdomo en el que participaron Lu y Bachi. Muchas gracias por invitarnos, los chicos de la taberna, a participar del evento. Se acerca también el cumpleaños de la taberna, así que estén atentos porque en agosto se van a ir anunciando actividades y cositas para compartir con la comunidad de Discord. Así que bueno, como decía, estén atentos. También le queremos agradecer al Mago 3D por las minis de los PJs de Anuren, bueno, que nos hizo llegar, y a Kataka por la colaboración con la que vamos a ir revelando un poco próximamente, que vamos a hacer un trabajo con ellos. Así que bueno, estén atentos a sus redes. También, bueno, le queremos agradecer especialmente a CrossMic por la medallita de Tabernatureros que nos hizo, que la pueden ver en los videos, y el emoji en el Discord. Y por si no se dieron cuenta, tenemos emojis nuevos con el estilo de vampiro en nuestro Discord para que los puedan utilizar. Sin más preámbulos, nos disponemos a contar esta historia de vampiros. Buenas noches. Otra vez. Retomamos nuestra historia. Con los reparadores de reputaciones en una carrera vertiginosa contra la salida del sol. Destrabaron esta secuencia terrible de acontecimientos que se dio en esta fábrica abandonada de aceite, donde unos autodenominados cazadores de vampiros los abordaron de una forma salvaje. Nuestros protagonistas desmantelaron este ataque, no sin generar una escena que, de detectarse por las autoridades, podría llegar a ser una afrenta a la mascarada. Este silencio pactado entre todos los vástagos que les exige esconderse de los mortales. Después de utilizar sus habilidades y sus conocimientos de la mejor forma posible, huyeron de la escena, llevándose un auto sin placas a través de la ciudad de las flores. Decidieron también dirigirse para pasar el día inminente en una especie de piso franco que tiene la camarilla en el barrio de la zona sur de la ciudad, donde probablemente podían llegar a descansar sin problemas, evitando antes un encuentro con la policía. La noche continúa con un Ordóñez. Perdón, la noche comienza con un Ordóñez que los va a buscar a este departamento, preocupado porque no aparecieron. Donde se le informa a este señor que realmente se tomó la noticia de una forma bastante a pecho.
Nuestros vástagos tuvieron un rato para cada uno volver a su refugio de forma muy rápida. Pues habrá una reunión en Ordoñez y Hermanos a la medianoche. Cerca de esa hora se encuentran los reparadores de reputaciones en su base de operaciones. Antes de eso, los que en este interín, donde pueden ir a su refugio a prepararse, requieran alimentarse, pueden intentar hacerlo. Vamos a simplificar la operación utilizando la reserva de dados que indica su tipo de depredador. Solo deberán describir cómo lo realizan. Vamos a intentar primero, vamos en orden de hambre, si les parece. Henrietta. Hacía meses, por lo menos, que no tenías tanta hambre. ¿Cómo procedería? Lo que voy a hacer es lo que suelo hacer siempre. Voy a postear un sneak peek de mi próximo fanfic. Y voy a invitar a mis seguidores a que vengan a saber cómo continúa esta historia antes de que vaya a ser publicada en internet. Como esta vez tengo bastante hambre, voy a dejar que tres afortunados sean los que puedan tener acceso a esta exclusiva, digamos, en vez de una sola persona como suelo hacer siempre. Osado, cuanto menos. Bien. Tu tipo de depredador. Estoy buscando, no lo encuentro. Requiere una tirada para cazar. Que en este caso va a ser de manipulación y empatía. Ok. Conciencia podría ser también en la planilla esta. Ah. No sé. Perspicacia sirve también. Pero si utilizas perspicacia, la dificultad va a ser un poquito mayor. Recordá que tenés 4 dados de hambre. Sí, sí, pero estoy viendo porque no tengo nada en conciencia, pero tengo en perspicacia. Es una dificultad mayor, pero son 2 dados más. Pero es una dificultad menor. En este caso, acordate que siendo que tenés bastantes dados de hambre, tirar más dados negros permite que haya menos posibilidades de... Sí, porque voy a tirar 4 dados rojos. Un fallo bestial, exacto. Bueno, lo voy a hacer con... Cuanto más dados negros tirás, también tenés posibilidad de repetirlos con la tirada de fuerza de voluntad. Sí. Con fuerza de voluntad, perdón. Porque los rojos no los podés rerolear. Lo que dice la bestia es la bestia, no importa lo que uno diga. Bueno, voy a hacerlo con perspicacia. Bien. A ver qué pasa. 3 donantes. Sí. Quiere. Perfecto.
Sí. Son tres éxitos, pero de los incorrectos. Es un crítico bestial. ¿Por? Tenés. Perdón. Estoy viendo bien estos dados. No, perdón, son tres éxitos. Error mío. Vi otro símbolo que no era. Si hubiera habido dos dieces, que serían dos simbolitos de la camarilla con máscara, de la mascarada con máscara, con marca. Uy, no puedo hablar. Ya empezamos. Con los colmillitos. Ah, los que tienen los. Hay dos, cuentan como cuatro. Si salen en el dado rojo, generan un crítico bestial. Yo me equivoqué, pensé que había dos. Había uno. Son tres éxitos. Es suficiente. Moves el avispero. Varios empiezan a responder. Cuando ya te parece que tenés idea de quiénes, por supuesto, más o menos los handles, los conocés de algunos fanáticos, recibís un mensaje privado. ¿Qué es? Con un nombre que no reconocés, que parece casi un nuevo usuario. Y tiene este mensaje una foto de una foto bastante mala calidad, como si fuera sacada con un celular barato en un lugar con poca luz, a través de un vidrio, de una Henrietta muy acaramelada con una de sus fanáticas. Vos, Henrietta, notás que claramente no estás dándole besos. Pero parece que esta persona, en su mensaje, cree que sí. El mensaje reza: si no se me prioriza hoy, lo voy a postear. Tendré una remera azul. La foto básicamente es yo en el cuello de la chica, ¿no? En una casa abandonada. Ajá. Okay. Lo que voy a hacer es postear yo esa foto, explicando cómo hay quienes intentan avergonzarme por mi sexualidad y que, estando en el siglo XXI, con todas las libertades que tenemos, nadie debería por qué usar eso como una ficha en contra de alguien, más que todos los que están aquí presentes en el foro están consumiendo porno gay. Chicos, por favor, no es el lugar para que me vengan con esos planteos ni reproches. ¿Vas a publicar el nombre de esta cuenta que se conectó con vos? No. Estoy por sobre esas cosas. Bien. ¿Dónde vas a citar a los afortunados que sean los primeros en llegar? Y en la casa no. Los voy a citar en el estacionamiento de un supermercado que sé que cierra súper temprano y que hasta ahora ya no están ni siquiera los de limpieza. Bien. Es una playa de estacionamiento que está bastante escondida porque hay una pared de arbustos que protege el lado de la calle. Solamente tiene la entradita para los autos. ¿Como cierta plaza de estacionamiento de acá, Rosario? No, para mí. No, tengo muy alto callejeo. No me puedes engañar. Bien. Sé exactamente de qué estás hablando. Sí, sí. Así que
en una cantidad de tiempo módica, porque realmente tenés una reunión muy importante en breve, citás a estos fanáticos de tus obras. Obviamente tu posteo respecto a la foto genera un revuelo. Por supuesto, tus fanáticos te empiezan a apoyar con ciertos hashtags. Free Henrietta. Y parece que esta agua turbia se empieza a disolver en un río de fanatismo. Minutos después, te acercás a esta plaza de estacionamiento, donde hay unas 20 personas afuera. De las cuales 3 tienen remeras azules. Los 3 primeros de hecho, uno de estos de remera azul parece estar entre los 3 primeros. Vuelvo a un auricular. Bien. Por supuesto, cuando te ven acercarte, imagino que ya cambiada, pero quizás rengueando un poquito aún. Algunos se te empiezan a acercar. Lo freno, o sea, con la mano, de lejos. Digo, bueno, ya saben cómo es esto, sistema de honor, ¿quiénes llegaron primero? Hay 3 que se entusiasman, que son 2 chicos y una chica. Uno de los chicos tiene de cara redonda, alto, tiene una remera azul, lisa. La chica tiene una especie de buzo con canguro y una mochilita. Es un poco más bajita, pelo castaño. Y el tercero es un hombre un poco más grande, tendrá casi 40 años, con su típica remera de Marvel. Bien. Que tiene el logo de Marvel. Los otros se ponen un poco celosos. Un par dicen, no, bueno, no, este, pero qué sé yo, viste, hay un pozo. Pero realmente no quieren tampoco discutir y quedar mal adelante tuyo. Claro. 3 éxitos son suficientes. ¿Qué vas a hacer respecto a esta situación? Bueno. Los 3 que llegaron primero, mis queridos, se pueden quedar el resto. Van a tener mejor suerte la próxima vez, seguro. Vayan para sus casas y vean qué fue lo último que posteé, porque hay un mensaje secreto escondido en código. Haz la tirada de carisma. Carisma y persuasión. Mintiendo por los codos. 5 en total. Estás tirando con tus 4 dados rojos todavía. Sí, lo sé. Hay un par atrás que inmediatamente empiezan a mirar el teléfono. Y se empiezan a mirar los unos a los otros. ¡Danos una pista!, dice uno. No, yo me voy a dar cuenta. Y uno sale corriendo. Inmediatamente un par de atraques salen atrás. Otros que se quedan mirando el teléfono. Te vuelven a mirar, miran a los que se quedan. No. Y se van. Sí. ¿Esos que se fueron corriendo ya tienen ventaja sobre ustedes?
y se empiezan a dispersar. Es más, el señor de la remera de Marvel parece estar dudando si se queda o se va. No sabe cuál premio va a rendir más, entonces parece que está dudando. Tiene el teléfono en la mano y como que mira, ¿viste? Pero tampoco se quiere perder esto que está pasando, donde realmente él llegó primero. Ay, con eso lo voy a mantener entretenido durante meses. Va a tirar la pelota para adelante. Sí, obviamente. Básicamente se van dispersando esta gente hasta que van quedando. Obviamente hay un grupito que está un poco más lejos, te grita cosas. ¡Quieta! Bueno. Pero lentamente se van dispersando. Y al cabo de 20, 25 minutos ya quedan pocos. Bien. Ahora, la cuestión es que yo me quiero... Necesito sacarme 3 puntos de hambre de encima. Para eso, quiero sacarle un punto de sangre, digamos, a cada persona. Porque para no arriesgarme y, una, quedarme con hambre, 2, zarparme. Y... No, puedes tomarte un ratito. El tema va a ser... ¿Los va a hacer pasar de a uno? Sí. Ay, que sí. Si no, los otros 2 salen corriendo. ¿Quién va a pasar primero? ¿El hombre alto de la remera azul? ¿O el un poco más petizo de la remera de Marvel? El de la remera de Marvel. No la puede creer. No puede creer su suerte. Prácticamente bloquea el teléfono y lo guarda porque dice, bueno, esto no puede ser mejor que esto. Lo que van a ganar los que descubran el enigma. Uh-huh. Y se apresura a seguirte. Bien. Sin muchos problemas, podés tomar un poquito. Y el hombre medio embelesado es liberado a la calle. ¿Quién va a pasar después? La chica. Pasa la chica, medio dudosa. No lo ve a este hombre que pasó primero. Y podés beber otro poquito. Cuando le toca el turno al tercero, se acerca casi tembloroso. Y pregunta. Disculpen, ¿está tomando algo? Porque el señor que salió antes salió un poco mareado. No. Es que no pudo creer todos los plot twists que le puse a la historia. Bien. Bueno, está bien. Y se acerca un poco más tranquilo. Y en la misma, en el mismo orden de acciones, podés saciar tu último punto para quedar por lo menos en 1. Bien. Luca. Para. Sí. Antes de que se vaya el tercero, ¿puedo usar mente olvidadiza sobre él? Sí, claro. Requiere una tirada de enardecimiento. Sí, bueno, pero ahora ya no tengo 4 de hambre. Buen punto. Vamos a chequearlo por las dudas para describir correctamente cómo funciona el poder. Pero quizás esto se puede llegar a realizar sin tirada. A ver. Vamos a repasarlo. Sí, no es necesario hacer una tirada en este caso, pero sí vas a tener que hacer un enardecimiento. Ok. ¿Me recuerdas cómo era el enardecimiento? Es un dado rojo. Si sale un éxito, tu hambre no aumenta.
Si sale un fallo, tu hambre aumenta. Vamos a ver. Ajá, fallé. Abre dos. Este hombre no se ha ido todavía. ¿Lo vas a dejar ir? Pero le puede. ¿Puedo usarlo en mente olvidadiza sobre él? Sí, sí, el efecto funciona perfectamente. ¿Qué vas a cambiar también? Bien, voy también a. Hay que escribir con qué efecto, qué recuerdo le vas a manipular. Pero meto uno en el hambre. Quiero hacer que olvide cualquier cosa fuera de lo común que vio acá. Por ejemplo, las dos personas salir medio mareadas. ¿Con qué lo vas a reemplazar? Eso es importante. Lo voy a reemplazar con... esas dos personas no salieron mareadas. Estaban escribiendo en el celular todas las cosas que yo les dije. Bien. Mirándolo a los ojos... suplantás sus recuerdos inmediatos por unos completamente fabricados por tus designios. Pero mientras haces eso, sentís otra vez esa punzada. Pareciera que nunca es suficiente. Te sentís que tomaste muchísimo, pero pareciera que la bestia siempre quiere un poco más. ¿Puedo sacarle un punto más sin matarlo? Hasta dos de hambre, hasta saciar dos de hambre, un mortal se debería aguantar. Ese condicional no me gusta, Lordi. Es el máximo, dos de hambre es el máximo que se puede saciar de un humano sin dañarlo. Okay. Bueno, lo voy a aprovechar entonces, ya que está, y le voy a sacar un punto de sangre más. Y el celular. También le voy a robar el celular. Por eso me retiro. Bien. Guardas el celular de este individuo. Que está débil. Queda prácticamente apoyado en esta barrera vegetal que caracteriza a esta plaza de estacionamiento. Casi digo la dirección de la cámara. Vamos a pasar a Luca. Luca. No tenés tanto tiempo para pasar por tu refugio. ¿Qué vas a hacer? ¿En el mismo? ¿Y si te vas a alimentar en el camino? Luca va a ir hasta su refugio. Sabe que está corto de tiempo. Pero por otro lado, también sabe que Henry le hizo un chiste sobre la película de Pulp Fiction. Y cuando se puso a pensar un poco mejor, tiene sentido porque se mira la ropa y parece recién salido de una pileta de sangre. Así que se va a cambiar en el refugio. Por primera vez en muchas noches va a estar deambulando por la casa, como que se pierde, porque no está pensando exactamente en nada de eso, sino en todo lo que les pasó en las últimas dos noches. Así que se cambia y mira la hora. ¿Cuánto tiene? Tiene casi 2 horas hasta la reunión. Bien. ¿Vosotras tenés que estar ya ahí? No, entonces tiene tiempo para lo que él piensa hacer. Va a salir y se va a ir a uno de sus dos lugares favoritos, que es un pequeño cine de trasnoche. Es
un cine bastante under, porque está en un edificio viejo, que es como una casona, en la que las tres salas principales son grandes, como si de verdad en algún momento de la historia hubiera sido un cine, pero después el resto de habitaciones que tiene son como pequeñas salitas, donde se proyectan por lo general un montón de trabajos independientes. Conoce a la persona de la entrada porque suele ir. En este caso no tiene que comprar boleto porque él, curiosamente, siempre lleva 3 boletitos encima. Así que va a gastar uno. Y va a entrar a ver una de las películas que básicamente se sabe de memoria. Pero no está pensando en la película. Sigue pensando en la reunión. Así que sabe que tiene que ser muy cuidadoso ahora que está pensando también en alimentarse. La película está en una de las salas principales. Es en blanco y negro. Y es una película en la que las personas no emiten sonido al hablar, pero que hay algún efecto de sonido de fondo. Y hay muy poca gente en la sala. Hay realmente muy poca gente en la sala, así que Luca, casi sin hacer ningún tipo de sonido, se sienta atrás de una de las personas que está mirándose la pantalla. Sabe que a ese lugar van criaturas como él en su momento, de estudio de medicina, a las que no les gusta dormir en soledad, a las que no les gusta dormir en completo silencio, que necesitan, dentro de todo, ruido, que necesitan esa compañía. Así que sabe en qué estado están esas personas medio somnolientas. Y no le está prestando ya atención a la película, está con la mirada fija en la nuca que tiene delante, muy consciente y atrapado por el sonido que pueda llegar a captar del corazón. A ver cuándo empieza a relajarse, cuándo empieza a cabecear. Luca es un hábil conocedor de la disciplina de Auspex, así que sí, claramente escucha el latir del corazón. Es muy relajante. Cómo esa sangre va y vuelve. Va y vuelve. Vas a esperar el momento donde esta persona se duerma, o vas a utilizar algún tipo de artilugio para lograrlo de forma más eficiente. No, va a esperar. Si bien Luca usa somníferos de distintos tipos, sabe que él no está del todo tranquilo y necesita calmarse. Y el sonido del latido del corazón lo hace calmarse. Y es totalmente distinto cuando la persona que tiene delante se duerme naturalmente que cuando se duerme de cierta forma impulsada por él. Bien. Vamos a hacer una tirada. A ver. Vamos a buscar tu tipo de depredador. Bien. Sí. En este caso, va a tener una compostura. Okay. Porque para acercarse a alguien que está en ese estado de somnolencia tan apacible, sin generar que esta persona se altere, requiere cierta disciplina en lo social. Bien. Y vas a combinarlo con... ¿Estoy en la planilla correcta? Sí. Vas a utilizar... En este caso me parece que perspicacia también es una buena... Compostura y perspicacia. Es darte cuenta, a ver cuánto podés empujar
Bien. Hasta que se despierte. Y dos rojos. Bueno, listo. Dos éxitos. Dos éxitos parece ser suficiente. Esta persona que tenés adelante es un, parece ser una estudiante de medicina. Como vos bien dijiste, que evidentemente está siendo superado por sus cargas horarias, porque las ojeras atraviesan su cara. Y está con ese entresueño pesado que se suele conocer de las personas que pasan muchas horas sin dormir. Cuando te parece que el momento es adecuado y ninguno de los ojos que hay en la oscuridad en esta sala crees que son capaces de verte, puedes acercarte lentamente a su cuello, aguzando el oído para escuchar el momento exacto en el que hincar el diente. Hasta dos de hambre puedes saciar con este individuo. Hasta dos, sin generarle un daño. ¿Cuánto vas a beber? Algo que le pasa a Luca cuando viene a este lugar también es que, como son criaturas, en cierto sentido, que pasaron las que él, le generan mucha empatía. Es un tipo de mucha empatía. Así que no solo va a ser gentil a la hora de alimentarse, casi como con cariño, sino que no va a tomar más que uno, lo necesario, para estar tranquilo. Bien. Sacás un poquitito. Y luego, por supuesto, pasás tu lengua por la herida para que esta persona no note esto cuando se despierte. Más o menos al mismo tiempo que Luca está terminando de tragar ese néctar, la luz de la salita se prende. Shup. Un par de personas se desperezan y se acerca un empleado del microcine diciendo: chicos, vamos saliendo. Un par se levantan como pueden. Y uno que está a unos asientos tuyos se empieza a querer pasar y se queda esperando que te muevas. Me muevo con la corriente. Acá no pasó nada. La poca gente que había en la sala, salvo a uno que otro que deben ser despertados de forma más enérgica por el empleado, parecen ir saliendo. A la humedad de la ciudad. ¿Te sentís un poco más saciado, Luca? ¿En tu casa vas a hacer algo? ¿En tu refugio vas a hacer algo? Antes de que no pasemos. No. ¿No vas a pasar por el refugio directamente? ¿O sí vas a pasé antes para cambiarme y después vine. Perfecto. Ahora sí, Sebastián. Sebastián se siente muy bien. A pesar de las vueltas que han dado sus últimas noches, Sebastián se siente mejor que hace bastante no se sentía. Saciado. Un poco. ¿Qué va a hacer Sebastián con este ratito que tiene antes de que tengan que dar explicaciones ante sus superiores? Sebastián se acercó a lo que sería la parte de macrocentro, más allá tirando a barrio. Uh-huh. Al barrio Crespo, en donde desde una esquina
atrás de una luz que en realidad está iluminando más, vamos a decir, la intersección entre las calles, de una esquina a la otra, que va directamente es la antípoda, y el refugio de la luz, mira a través de un ventanal, a lo lejos, que en realidad ve solamente las sombras de personas que están caminando de lo que sería adentro, parece ser adentro un living, que es el living de su familia. Solamente observa. Aprovecha este momento justamente de estar saciado y no tener que andar buscando comida para después entregársela a sus hijos. Bueno, también justamente es un combustible para él. Pero nada, aprovecha ese momento para contemplar y abarajar entre recuerdos y darse cuenta de lo que los necesita. Después de eso, lo único que hace es una especie de saludo con un beso y se vuelve para la oficina. Notas a tu familia bastante apacible. Preparan una cena tardía. Ven la televisión. Tu madre prepara algo que parece ser un postre. Quizás su famosa tarta de frutas. Eso hace que una catarata de recuerdos se descarguen sobre tu mente. Lo primero que se le viene a la mente es como la primera pelea real que tuvo con su hermana, que fue justamente por esto, por haber tratado de primerear la porción del postre. Y en esa afán de querer agarrar justamente esta porción, la hermana sin querer se tropieza y golpea lo que sería la bandeja del postre, que estaba bastante desequilibrada porque ya tenía rotita la base un poquito, entonces había que tratarla con cuidado. De hecho, la madre ya se los venía recordando siempre: cuidado con la bandeja del postre, y esto y el otro. Se tropezó, la tocó, se cayó todo el postre al piso. Un desastre. En ese momento Sebastián siempre fue temperamental, pero digo, ese postre le gustaba mucho porque venía de una herencia familiar. O sea, su abuela se le había enseñado a la madre. De hecho, entre los tres también cada tanto cocinaban juntos, y no solamente el gusto era increíble, sino también que nada, lo hacía recordar a su abuela. Por esto estalló, medio como la mandó a Freddy Churro la mierda, que esto, que el otro, bla, bla. También le tiró pestes a la madre, le tiró pestes al padre, y se fue a dormir a la habitación en donde se encerró en la habitación. Se encerró en la habitación en donde él tenía un diario. Miento. Sí, tenía un diario porque es uno de los cuantos que tiene, pero el cual abrió, descargó toda su ira, que esto, que lo otro, bla, bla. Pero siempre tenía marcada una hoja. Una hoja importante para él, que siempre lo puso feliz. Y fue la primera vez que conoció a Hernán, su primer amor. Y entonces estas hojas están escritas de una manera pausada, con una letra linda, con dibujitos tipo de flores, del helado, del primer helado que comieron juntos, bla, bla. Que tiene tipo recortes, tipo scratch. Tiene recortes, tiene stickers, o sea, increíble. Y ahí es cuando siempre él va a refugiarse. Y una vez más,
teniendo todo este recuerdo y siguiendo este hilo de pensamiento, él justamente se retira siempre a dormir con ese diario en la mano. Todos sus diarios tienen ese recorte de esas 4 hojas en donde fue la primera vez que conoció a Hernán, y el día de hoy ese recorte está en su diario actual. Es el cual va a leer esta noche también. De ahí, bastante compungido, Sebastián, ¿para dónde se va a dirigir? Se va a dirigir para el teatro, para justamente hablar con Víctor, a ver si necesita algo, cómo está. Bien. Va a ser básicamente a saludar y ver qué pasa, porque ya se tiene que ir a la oficina de nuevo, le queda poco tiempo. El teatro está en un cambio de turno, básicamente. Hay una obra que hace 2 funciones y estamos comenzando la segunda. Sebastián ingresa al teatro por la puerta del costado, por la que suele utilizar, y ve gente. El teatro está bastante lleno, se ve que esta obra que está en cartelera es bastante popular. Recién está empezando. Sale el director, se presenta, saluda, dice unas pequeñas palabras. Es recibido con aplausos. Habla un poco de lo que se va a presentar y se vuelve a cerrar el telón como para empezar. Cuando se vuelve a oscurecer la sala, esa es tu oportunidad de moverte por el teatro. ¿Qué vas a hacer? No sé si será como todo teatro, pero en este caso, este teatro tiene lo que se podría decir unos grandes pasillos que recorren por atrás, claramente, lo que serían las tanto de las bambalinas, porque básicamente hace como una especie de circunferencia en donde están todas las puertas que desembocan a las butacas, y al final hay 2 puertas grandes que básicamente siempre están cerradas porque eso da tras bambalinas, justamente tras la parte donde están a donde se cocina la torta. Exactamente, ahí, exactamente. Él sabe que la parte izquierda no tiene sentido agarrarla porque da lo que sería a la calle. O sea, da justo a la intersección en donde viene la gente y meten, yo qué sé, escenografía, bla, bla. La parte de la derecha sí va directamente a los cambiadores y a toda una parte en donde hay una escalera que te lleva a las demás habitaciones de los otros pisos. Esa es la que él va, que va a seguir. Que además, atrás de o sea, paralelo, hay otro pasillo que da puerta a otros... ¿cómo se llama? A otras habitaciones, a otros salones, en realidad. Son salones más petit para, ¿cómo se llama? Para otro tipo de eventos. Y entre esos salones, él se va a ir metiendo y hurgando, porque sabe que cuando hay función... Hay una muestra de arte en este momento en esos salones. Que parece no haber mucha gente, ya que están... El grosor público está en la... Lo sorprende porque siempre que hay función, casi nunca se hace... otro evento paralelo. Pero ahora que piensa, es una muestra de arte, no es nada con vamos a decir, instrumentos, entonces no se van a solapar los sonidos, no hay problema. Lo preocupa que el teatro no funcione correctamente a Sebastián. De hecho, sí. Sí, porque él suele tener bastante todo controlado, sabe mucho, sabe sobre los tiempos, sobre los guardias, sobre la gente. Que labura. De hecho, se está preguntando cuál era la función, después se acuerda, pero no se acordaba de esto. O sea, él tiene más traqueo de toda la parte de, vamos a decir, teatral. Después toda la parte de lo que sería una muestra de arte, no tiene la menor idea. Sobre todo porque se lo comenta Víctor. Bueno, más allá de eso, va a tratar de ir lo más rápido y silencioso posible. Va a tirar silencio de la muerte, que básicamente va a hacer que todos sus... ¿El silencio de la muerte requiere una tirada de un enardecimiento? No que yo recuerde. Vamos a chequearlo, pero puede ser que no.
el otro, el cono. Sí, es gratuito. Sí, ahí está. Así que lo va a usar. Respira hondo. Y todo ruido que pueda llegar a ser mínimo. Claramente no es que se va a romper un vidrio. Pero se va a mover. Sebastián ya sabe prácticamente dónde crujen las tablas y dónde no. Entonces sabe perfectamente dónde ubicar su zona de silencio para que su paso sea lo menos notorio posible. Llega a su refugio, lo que es la habitación del conserje donde él vive. No parece haber señales de Víctor. Sí, estaba un peor. Perdón. No se preocupa, Sebastián. Eso significa, él ya sabe que si Víctor ya lo huele. Y se huelen entre ellos dos. Y si Víctor no apareció en la brevedad es porque ya no tiene hambre y probablemente deba estar o criticando, como siempre hace, porque siempre critica, nunca opina sobre las obras que... funciones que se dan en el teatro, así que probablemente Víctor debe estar arriba de todo, mirando y criticando a diestra y siniestra. Así que, como ya había dicho anteriormente, Sebastián va a agarrar su diario, va a leer esas 4 páginas, va a recordar los momentos que estuvo con Cristian y... perdón. Dije, man, Hernán. No sé por qué tengo Cristian en la cabeza, de hecho. Bueno, Hernán. Después de eso, mientras ya... O sea, las 4 páginas ya se las sabe de memoria. Te las podría recitar. Es decir, hizo obras de teatro en donde se ha comido guiones de discursos de cientos de páginas. Pero siempre le gusta, tipo, ver los recortes y bla, bla. Y una vez que termina de leer, empieza a cambiarse y ahí sí... a rememorar todas las situaciones. ¿Estamos? ¿Retomamos? ¿Dónde quedamos? Sebastián estaba regresando a su refugio en el teatro y lo encuentra bastante movido. Está una obra en cartelera que está, se ve que teniendo muy buenas críticas, así que está bastante lleno de gente, pero para cuando él llega, la obra está empezando, así que cuando se oscurecen las luces, él puede deslizarse a través de unas salitas contiguas, que en este momento tienen una muestra de arte, para dirigirse a su refugio. No obstante, no encuentra a su Siri. Seba, ¿querías hacer algo más en tu refugio? Sí, en el refugio, como les contaba, no sé si llegaron a escuchar, que leyó esas 4 páginas, que recuerdan el primer día que conocí a Hernán. Se la sabe de memoria, como ya dije. Él ha trabajado en varias obras musicales, ha aprendido conversaciones. No me sale la palabra en este momento. A mí tampoco. Sí. Y nada, las lee igual porque te gusta mirar los stickers y los recortes que tienen. Una vez que termina de leerlo, empieza a cambiarse y a seguir revolviendo recuerdos, porque toda la situación de no solamente recordar lo de Hernán, sino también lo de haber ido a ver a su familia desde lejos, le revolvió un poco el estómago. Y mientras se cambia y procede a irse a las oficinas. Los reparadores de reputaciones se encuentran casi como coordinados con una precisión de relojería minutos antes de la medianoche en la puerta de la inmobiliaria Ordóñez y Hermanos. La inmobiliaria, edificio desagradable, modernoso e iluminado con luces muy claras, parece estar extrañamente en calma. Son las 12 de la noche, por supuesto,
Pero hay unas guardias mínimas siempre, porque este no es solamente una inmobiliaria. Pero esta vez, a medida que entran, notan que está todo prácticamente vacío. Las luces apagadas y ni siquiera está el fanático de Henrietta que atiende la mesa de entrada. Resulta casi extraño que haya tan poca presencia de empleados, de servidores del príncipe en la inmobiliaria. Ven dos luces encendidas, importantes. Una viene de la sala de conferencias y otra de la oficina de Juan Ordóñez. Cuando pasan por el salón de conferencias, ven a Juan Ordóñez sentado en una de las butacas, con la camisa levantada hasta el hombro y un dispositivo enganchado en el brazo, como si alguien le estuviera tomando la presión. Porque literalmente es lo que está sucediendo. Hay un hombre con un bolso de emergencias que le está bombeando y mirando en su reloj las pulsaciones de Juan. Juan, al verlos, está como un poco echado hacia atrás, con la piel pergaminosa, y los mira y le hace un gesto como diciendo: hola, hola, hola. Casi un ya estoy con ustedes, pero señala en la dirección del salón de conferencias. A medida que avanzan por el piso alfombrado de la oficina, Luca siente un sonido que reconoce. Un sonido a un collar de perlas, que es muy característico de cierto primogénito de la ciudad. Y con esto nos vamos a ir a la pausa. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Tengan un poquito de paciencia, nos tomamos un pequeño recreo cortito y volvemos para ver qué les depara a nuestros protagonistas vampiros.
Muchas gracias por esperarnos, por darnos estos minutitos y quedarse para ver cómo sigue esta historia que estamos contando aquí entre todos. Nuestros vástagos se pudieron hacer una especie de base en sus respectivos refugios, algunos para alimentarse con sus respectivos métodos que utilizan, y otros para, bueno, hacer sus necesidades y su manutención. También para cambiarse todos de ropa, ya que sus ropas estaban cuanto menos comprometidas. Esto nos hace que nos encontremos otra vez en la inmobiliaria que funciona de base de operaciones de los reparadores de reputaciones en la ciudad de Las Flores. Y encuentran, como dijimos antes, la inmobiliaria bastante vacía. En el salón de conferencias encuentran a un Juan Ordóñez siendo atendido por una especie de enfermero. Y a medida que se acercan hacia la oficina de Ordóñez, a la que él les señaló... No sé cómo... ¿Cómo? Sigan, ¿eh? Ah. Ahí está. Ahí va. Y ahí va, ok. Vamos de vuelta. Vamos a repasar, ya que nos cortamos un ratito. Los reparadores volvieron a la oficina de Ordóñez, de Ordóñez y Hermanos, que es la inmobiliaria que les sirve de tapadera, e ingresaron a la misma, encontrándola bastante desierta. Encontraron un Ordóñez bastante descompensado, que les señaló que se dirijan hacia la oficina de él. ¿Cómo van a ingresar en la misma, el orden, etcétera? Luca todavía no va a avanzar. Pero él... Para. ¿Llegamos los tres juntos al mismo tiempo? Estamos caminando. Encontraron en la puerta, sí. Claro. Ok. Por lo que entendí eso, como que justo nos encontramos ahí, entramos... Lo vemos a Ordóñez en esa habitación y nos dice, hey, vayan a la otra. O sea que estamos todos ahí, juntitos. Luca no hace ningún ademán de pasar ni nada, pero van a escuchar que murmura algo por abajo. No se entiende qué, pero su cara dice que el último lugar en el que quiere estar en ese momento es ahí. Yo lo entro primero. Porque las damas primero, chicos. Permiso. Henry, entra a la habitación. Genial. Bueno. ¿Dónde está mi progenie? ¿Dónde está Luca? ¿Dónde está? ¿Ese es tu cine? Está acá nomás. Antes de entrar, Luca, mira. Se encuentra echada en la oficina de Ordóñez con las piernas encima del escritorio de él. Mira a Henrietta entrar. Mientras juega con su collar de perlas, haciéndolo sonar. Un sonido que la capilla de los Tremere reconoce instantáneamente. ¿Dónde está mi progenie? ¿Dónde está? Mira. Progenie, ¿podés venir, corazón? ¿Vos sos la progenie? Antes de entrar, Luca lo mira, se va ahí. Y se manda adentro. Hola, mi amor, vení, siéntate acá, por favor. ¿Cómo es eso de que la pachanga está entre nosotros nuevamente? ¿Cómo es eso? Explícamelo ya. 30 segundos tenés, Luca. 30 segundos. ¿Qué te explicaron? Los atacaron cazadores, ¿qué es eso? Ya mismo. Sí, es verdad. ¿Qué hicieron? Lo necesario para que no pasara a mayores. ¿Y eso es? Dejamos el auto en un lugar en el que no pueda acceder la policía. Sacamos todas las pertenencias, las llevamos. Nos llevamos los cuerpos y nos llevamos también a los dos testigos que están vivos.
¿Y esto es un hecho aislado o va a volver a pasar y me van a volver a molestar? Pensá bien lo que me vas a responder, Luca. Pensá bien lo que me vas a responder. Ah, no, estamos hablando de la Inquisición. No tengo idea si va a volver a pasar o no. A ver, ¿y qué saben ustedes, neonatos de la Inquisición? A ver. A ustedes también les digo, ¿eh? Vengan a sentarse acá. Esto no puede estar pasando, mucho menos ahora. Hay un montón de facciones dentro de la camarilla que creen que el príncipe Edgar está siendo demasiado blando. Yo, por supuesto, no me considero una de esas facciones, porque yo considero que el príncipe Edgar está haciendo un trabajo maravilloso. ¿Están de acuerdo ustedes? Completamente de acuerdo con usted. Te miras fijo, Henrietta. Con una mirada que te atraviesa como si fuera una lanza. ¿Y sus progenitores qué opinan? Ya sé que realmente no les gusta mucho trabajar en comparación a otros. Esperaba que por lo menos su progenie sea un poco más laboriosa. Ninguno de nuestros progenitores está a la altura tuya. Claramente. Vamos a desarrollar un poco esta reunión de una forma un poco más vertical. Esta noche me vas a tener que explicar todo lo que pasó con detalle, porque vamos a tener que tapar todos sus pozos y todas sus mierdas. Henrietta toma nota de todas las cosas que está diciendo. Esto es material excelente. Ana gira la cabeza mirando fijamente a Sebastián. ¡Sebastián! ¿Dónde está Víctor? Porque hoy lo mandé a buscar y no apareció. Y no apareció justo hoy, que tenemos una pila de papeles. Sí, había una función importante en el teatro y tenía... ¿Función en el teatro? A ver, te lo voy a volver a preguntar, Sebastián. ¿Dónde está Víctor? En el teatro, como siempre, no se mueve de ahí. Entonces, por favor, dígale a su Cire que dé señales, porque estamos en problemas. Sí, igual esos cazadores, nada, no los como alertamos nosotros no los fuimos a buscar a ellos. Estábamos investigando un par de casos que nos asignó Ordóñez. Miren cómo lo tienen ese chico, miren cómo lo tienen. Pero es eso, se preocupa. Canas verdes les van a sacar, canas verdes. No es que a mí me preocupe tanto, pero yo voy a tener que poner otro, voy a tener que buscar otro. Bueno. ¿Y cómo le explico al príncipe? ¿De qué me disfrazo yo después, a ver? Yo le diría al príncipe que hay cazadores. ¿Y que hay que limpiarlos? O hay ¿Qué que... sabemos de estos cazadores? Chiquillos, ¿qué sabemos de estos cazadores? Tenemos su computadora. Ah. También tenemos un relicario con fotos de seres queridos y reconocemos unas cruces que tienen, que pueden ser templarios, cruzados, algo viejo y medieval. ¿Cómo la iglesia? Ana entrecierra los ojos como dudando.
A ver, muéstrenme. Muéstrenme esa simbología. ¿Hola, tenés? ¿Qué es eso? ¿Eso tenían encima? Sí. ¿La agarraste? Sí. Tengo guantes. Esperemos solamente que esto no sea una célula de algo importante. Siendo que los atacaron de noche, voy a asumir que sí y que no fue porque ustedes dejaron ahí una piedra torcidita como para que los vengan a perseguir. Voy a asumir eso porque sos mi único chiquillo, Luca. Yo no ando haciendo progenie por todos lados como otros. Y mira, Henrietta. Pero los pecados de los Cires no siempre se lo vamos a adjudicar a los chiquillos. ¿Qué más? ¿Qué más había? Vamos. Teníamos también este relicario. No tengo un relicario de verdad. Le muestro el relicario que tenía la foto de una mujer y de un niño. ¿Niña? ¿Bebé? Esto es claramente de la familia de uno de estos cazadores. Uno de ellos mencionó, de hecho, el... por mi hermana, no sé si será esa mujer, pero parece sí. Que está relacionado. ¿Y qué, cuál fue el destino? Ese es uno. Cazadores. Dos ya no están más y los otros dos fueron dispuestos por Erdonias. O sea, tenemos solamente dos prisioneros. Sí. Sí. Uh-huh, uh-huh. ¿Tenés capacidad? ¿Estuviste estudiando, Luca? ¿Tenés capacidad de sentir las vibraciones del aura de un objeto? ¿He sentido de persona? No estoy segura de haberlo aplicado nunca a objetos. ¿Cuántos OPEX tiene Sebastián? Perdón, Luca. Si no me equivoco, ya te digo, 3. Voy a estirar esto porque me encanta tener puesta esta peluca. Se nota, ¿eh? Y la estás pasando bien, guacho. La estás pasando re bien, ¿eh? Ay, ay, ay. Ah, 4. Toque del espíritu es nivel 4. Bueno, a ver. Permitime ese relicario, por favor. Se lo doy. Ana engancha la cadena del relicario con una pluma que tiene. Lo sostiene delante de su cara y lo deja deslizarse por la pluma hasta que toca su dedo. Sus ojos se ponen blancos por unos segundos. Que parecen eternos. Parece que esta antigua vampiresa se está tomando su tiempo. Pasa 1 minuto, 2 minutos. Hasta que Ana vuelve a abrir los ojos. Mañana por la noche, quiero que encuentren a esta gente y les hagan pagar por toda esta basura que nos hicieron pasar. ¿Dónde? Ana anota una dirección en un papel y te lo hace entrega. No quiero que me entere de nada de esto y quiero que los próximos mortales de mierda que intenten otra vez levantarse contra nosotros, se la piensen varias veces. Porque lo que les va a pasar a la familia de esta gente, quiero que sea inmediato.
y se van a hacer cargo ustedes. Así que mañana por la noche quiero que visiten a esta gente y se hagan cargo de todos. ¿Lo tengo que volver a repetir, Luca? No, Ana, pero ¿solo nosotros tres? A ver, ¿qué más pueden necesitar para hacerse cargo de familiares de unos tipos que se le ocurrió salir con un arma a pelear contra seres inmortales? No nos vendría mal una mano. ¿Vos decís de familiares en serio? ¿O estamos hablando de un clan de cazadores que serían la familia de estos cazadores? Por su bien, espero que sean un clan de cazadores, porque si no, les va a caer todo el peso de la justicia de la camarilla. Y por su bien, hablo de ustedes. Espero que pasado mañana no tengamos que tener una conversación similar. Porque mañana, hecho esto, los voy a estar esperando 2 horas después de la medianoche en la cámara del príncipe. Porque tenemos mucho que explicarle. Y si le tengo que explicar cosas que todavía no están resueltas, me voy a hacer mala sangre. ¿Y nos gusta, Luca, que yo me haga mala sangre? ¿Nos gusta? No, claramente no, Ana. Bien. ¿Qué necesitan que tanto están pidiendo para hacerse cargo de una mujer y un infante? ¡Oh! Ay, es verdad lo que me dijeron. Capaz que tendría que haber tenido más progenie. La verdad que yo ya no sé. ¿Pueden mis amores resolver esto para mañana? ¿Así tenemos que explicarle al príncipe Edgar? Sí, se lo resolvemos, por supuesto, señora Ana. Me gusta la confianza de Henrietta. Sí, se ve que tiene todo planificado. Sí. Así que podemos decir que va a ser la líder de la misión. Así que yo no puedo creerlo. A veces Me parece bien. Pero a veces me parece que Mortimer está participando muy poco de todo este tipo de cosas. Y deja que nosotros le limpiemos el quilombo atrás. Así que mejor que su propia progenie se haga cargo de liderar esta expedición. Más sí, encantada. Sí, me parece bien. Ana con esto se levanta. Los mira de reojo. Se acerca a Luca. Lo agarra de la cara. Y le da un beso en la frente. Te amo, chiquillo mío. No me defraudes. Perfecto. No. Pero hoy, en la capilla, a las 5. Ok. Dicho esto, Ana se corre un poco el pelo de la cara y se retira del inmobiliario. Y se escucha alejarse el ruido fuerte de los tacos que debería ser amortiguado por la alfombra, pero con muy poco éxito. La verdad que te envidio, Luca. ¿Qué? Tu ser es tan... pasiva, imponente. ¿Dónde viste lo pasivo, Seba? Para mí fue todo bastante agresivo. Formas correctas. Bueno, vas a tener el momento perfecto para lucirte, Henry. Si lo haces bien, vas a quedar excelente ante los ojos de Ana. ¿Tienes un plan? ¿Tienes una dirección?
Luca saca el papel y se lo da. Reviso la dirección, ¿por dónde queda? Queda cerca de la zona norte de la ciudad, es una pequeña área residencial que tiene una especie de unos chalecitos. Tiene varios tipos de casas diferentes, pero bueno, eso es lo que les viene a la mente cuando se les menciona esa ciudad, esa zona. Esto parece ser en un barrio común y corriente, no un área que yo diría que está muy vigilado, protegida, más que por vecinos. ¿Debería ser? Puede haber algún tipo de seguridad privada, quizá, pero... No debería ser muy complicado encontrar a esta mujer y el bebé y hacerlos desaparecer. ¿Estamos hablando de una zona residencial? Sí. Una zona residencial donde... Seba, te escucho un poquito bajito. Hablo más fuerte. A ver ahí. Hola. Ahí mejor. Una zona residencial donde va a haber cámaras, donde va a haber guardias en las esquinas. Suele haber guardias en las esquinas. Suele haber cámaras en las casas de los barrios residenciales. ¿Cómo vamos a hacer para evitar esas filmaciones? Lucas se levanta. En la sala de conferencia, me imagino, Lordi, que hay un pizarrón. Sí, hay una pizarra con marcadores. Perfecto. Luca agarra un marcador y rápido escribe: ¿hablamos en el auto? Pregunta. Y lo borra. Bien. Deberíamos ir. Sí. Deberíamos. Sí. Aparte, Ordonia está ahí, seguro que no se va a estresar más si nos sigue viendo acá. Sí, bueno. Vamos. Ordonia cuando aparece. Sí. Aparece súper animado. Bueno, ¿cómo les fue? La verdad que yo me siento mucho mejor. ¿Está todo bien? ¿Está todo en orden? ¿Tenemos que hacer algo? ¿Tenemos que los puedo ayudar? ¿Te dieron algo? ¿Adrenalina? Ponele. Bien. Y parpadea mucho, ¿viste? Se le secaron rápido los ojos. Sí. Claramente. En el depósito, ¿hay herramientas? No sé si habrán llevado alguna de las cajas de herramientas. ¿Habrá una caja? ¿Qué herramientas necesitas, Sebastián? Yo te las traigo, ¿eh? Te las traigo yo ahora. No hay nadie trabajando, pero te las traigo yo. Voy rápido el costo y te las traigo. Bueno, dale. Sí, andá y volvé. Una caja de herramientas. Bolsas. ¿Pero qué necesitas? ¿Pinza, martillo, destornillador? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas todo una abridora? Tengo una abridora en el auto. ¿Necesitas que te la traiga? Te la traigo. Tengo una bolsa hermosa. Dale. Sí. Para. Vamos a hacer un corta... Esas tenazas, cortacables, no me acuerdo cómo se llaman. Destornillador, martillo, alguna especie de arma blanca. Sogas, bolsas. Sí. Sí. Me lo quieren mandar un WhatsApp, yo me fijo cuando bajo al toque, lo tengo todo ahí, me fijo, necesito lo que necesitas, la pinza, la cosa, el sonido, te traigo todo. Bueno, dale. Un Ordoni es muy acelerado, a diferencia de su estado anterior completamente descompensado, los recibe y accede de una forma muy enérgica a traer todos los elementos que Sebastián le exigió para realizar al otro día la misión correspondiente. ¿Qué van a hacer los reparadores de reputaciones? ¿La inmobiliaria está apagada? Ana no está a la vista. Ah, ok. Las herramientas. Y se encuentran los tres mirándose las caras. Lo esperamos en el auto.
Sí, voy a agarrar la llave de la Fire. Bajan entonces al Volkswagen, digamos. Sí. Bien. Ordóñez baja unos 5 minutos, a los 5 minutos, trayendo... Así. Voy y lo ayudo. Se le caen las cosas. ¿Pero por qué te trajiste todo vos solo? Te vas a hacer más la columna. Pero no hay nadie, no importa, yo puedo, no tengas problema. Sí, está bien, deja, yo lo agarro. Tranqui. Y agarro todo. Qué mujer está Ana, ¿eh? Qué mujer, cada vez que viene, ¡fo! Ah, sí. Resuelve todo, ¿eh? Entra, abre el baúl. Sí, sí. Qué un honor, Luca, la verdad. Un honor. Ya me encantaría a mí ser chiquillo de la respetada primogénita Ana. Totalmente. Sí. Un honor. ¿Qué, ¿Necesitan algo más? No, nada. Traje la llave del otro auto también si necesitan, porque está por ahí, ¿viste? Porque la chata ya no la tenemos, pero bueno, la tuvimos que ir a juntar, que estaba, que la dejaron hecha mierda, pero ya le mandé gente para que se haga cargo. Necesitamos el Volkswagen, va a una zona residencial y medio como que va a pasar desapercibido. Imagínate si cae con el Fiat 1S. No. Tiene un punto. Bueno, pero tenga mucho cuidado, porque la verdad que la señora Ana había dicho que por las dudas lo hagan mañana, porque dejen que hoy se refresque un poco la cosa, porque capaz que está todo muy complicado todavía, viste, que capaz que los cazadores todavía están dando vueltas, están atentos, viste, que se perdieron varios de ellos. Ordóñez, anda a tomarte un tecito, amor. De Atilo. Sí. Bueno. Medita. No. Tiene... Más de un segundo, te vas a hiperventilar. Sí. Pero me siento bárbaro, ¿eh? Me siento espectacular, ¿eh? Espectacular, me siento buenísimo. Hay una aplicación que se llama Meditar o Mediap o algo así, y apretás y te vas a respirar. Apretás y haces... Es como un sitio. Pero ¿cómo? Y vos... Bueno, no sé, yo tengo un montón de papeleo que hacer todavía, así que si me agarren estas cosas, yo después cualquier cosa me avisen, yo les resuelvo todo. Anda. Buenísimo. Y se va el trotecito. Se va a morir de un infarto. Creo... Sí, nos van a culpar a nosotros. Creo que se va a morir, sí, a menos que le sigan dando sangre arriba, digamos. Sí. ¿Vamos? Sí, aunque sea escautear la zona, si nos dijeron que no sea hoy. Ver que... Ana no les dijo específicamente que no sea hoy. Pero eso sí, le sugirió un aceleradísimo Ordóñez. Claro. Sí. Pero sí dijo que para mañana teníamos que tener toda la información, que tenemos que hablar con el... La necesitan tener para mañana a las 3, sí. A las 2 de la mañana, les dijo. Pero bueno, pueden resolverlo antes. Lo que les recomendó Ordóñez es que quizá dejen pasar un rato antes de hacer un golpe. Vayamos aunque sea a revisar la zona... Para ver cuántos guardias de seguridad hay, cuántas cámaras, cuántos perros sueltos. Sí. Todos esos detalles. Eso me gusta, bien. Eso me gusta. ¿Y cuál era el coso? ¿El plan? ¿Henry? Vamos, cortamos la luz del barrio, secuestramos a la gente, lo llevamos al chiquero que hay en la zona oeste, fin. Cortamos la luz del barrio. Sí. No fue nada que hay que tipo tirar un transformador. O un par de piedras a los cables, lo vi en internet. Sí. Piedras a los cables. Claro. Brillante. Yeah. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Puede ser, no sé. Pero bueno, vayamos y vamos a ver un poco a ver qué hay en el barrio ese. Es súper sencillo, un globo con helio. Una plastita de metal, lo mandás arriba, ¡puf! Explota todo. Cada vez tiene más sentido. Nada puede salir mal. Claro. Eso no pasa en un cómic de... ¿Spider-Man? No sé. Dale, vamos. Y, tipo, sin pensarlo, Sebastián avanza a la puerta del auto. Luca lo sigue. Vete. ¿Qué van a hacer? Tienen el resto de la velada para disponer. O sea, pueden hacer cosas que les
que requieran su atención, o a ustedes les parezca que requieran su atención, o, y o ir a explorar un poco esta zona que, a la cual van a tener que ir con unas intenciones complicadas. Sí. Luca, en el auto cuanto... Blanca, ¿no? Sí, estamos yendo para la zona. Luca, en cuanto se sienta en el auto, se desparrama un poco en el asiento de atrás y queda mirando el techo en silencio, sin decir absolutamente nada. ¿Los compañeros de Luca conocían a la Siri de Luca? No. En Reta probablemente sí. Claramente. Con Mortimer solamente la vi de lejos. Claro, ya que su Siri es más, está más presente en la política de la ciudad. Sebastián no tanto, porque su Siri la verdad que mucha bolilla no le da. Le clava el visto al resto de los primos minutos seguidos. Pero bueno, tiene la cintura como para hacerlo, digamos. A diferencia de otros, tiene la cintura para hacerlo. ¿Qué van a hacer? Gente, te va a pasar en limpio las notas que tomó hoy. Solamente que va a cambiar los nombres de Ana y Luca por otros nombres. Y el género van a hacer esos nombres? Va a cambiar a femenino también. ¿Cómo van a ser los nombres que va a usar en tu escrito? Van a ser Nebula y Darcy. Claro. Claro, perfecto. Ahora sí, ¿cómo van a proceder? Seba, ¿vos estás al volante? Sí. ¿Van a seguir trabajando? ¿Van a tomarse un poco de ocio? ¿Cómo va a ser la noche? Son apenas las 12:30 más o menos. Estamos re temprano entonces, ok. En un momento, como que Lucas se vuelve a incorporar, estuvo bastante tirado ahí atrás. Y como siempre apoya los codos en los dos respaldadores de los asientos de sus compañeros de adelante. ¿No creen que hay más? Me refiero a información, cosas que están pasando. ¿Qué querés decir? Yo, para mí, tipo, a ver, todo bien, tu sire deberá tener mucho poder, claramente. Y no nos están dando la suficiente información como para saber qué está pasando. ¿Cómo puede ser que de repente nos ataquen unos cazadores en el medio de una investigación y de repente la culpa la tenemos nosotros? Eso estaba pensando. Yo no se lo dije porque era para problemas, pero... No, es mejor no decirle esas cosas a Ana. Te lo digo por experiencia. Pero, ¿nunca se preguntaron qué pasó con los anteriores reparadores de reputación? Sí, exacto. Ana nunca me dijo nada, claramente. Seba, ¿vos tenés la suficiente política como para saber que de la misma forma que se atajan aquellos que son visitados por ustedes, la camarilla es una estructura... completamente vertical? Sí, que supongo que no sé. Nos vamos a tener que conformar con esto. Y si se lo ponen a pensar, ni siquiera les mencionamos que hay un tipo que maneja cuervos en la zona de la camarilla, que dijo acá en la camarilla no es bienvenida. Probablemente no, ni siquiera lo quieran saber, me parece. Es como que para eso nosotros, para que tengamos que tener que enfrentarnos con todo este score y después de repente nos echan la culpa y dicen, una pachanga, como si fuese que nosotros la iniciamos. Ese es el problema, que creo que no quieren saber. Es por eso, ¿cómo que les... Henry, vos no te vas a decir nada. No quiero... que quedemos pegados en cosas de más. Estamos pegadísimos, gente. Entonces, el escenario de la pachanga, quiero que lo sepas. No sé.
Ya sé. Siento también que hay algo que nos están ocultando. Nos están culpando de cosas que realmente no son culpas nuestras. Tal vez nos están usando de chivo expiatorio. Siempre. También es probable que si nosotros matamos ahora a esta mujer con el bebé, como nos encargó tu impetuosa Sire, tal vez otras personas, otros cazadores quieran vengarlo y manden más gente atrás nuestro. Y va a haber que matar más gente, y van a mandar más gente para vengar a la gente que mató a la gente que pasaron. Ya hemos visto esas películas. Yo no sé mucho realmente, en eso Ana tiene razón. No tengo ni idea de lo de la Inquisición ni nada por el estilo, pero es lógico que si respondemos, va a ser peor. Y pero creo que en este punto no tienen otra forma de reaccionar ante esto. Obviamente no se lo voy a decir a Ana. Claro, esa es la cuestión. Es una mala idea, pero no se lo podemos decir. No es nuestro lugar decirle a tu Sire que tiene una mala idea o que está actuando de forma impulsiva. Poder decírselo se puede, pero bueno, consecuencias. ¿Cómo se lo va a tomar? ¿Cómo creen que se lo toma? ¿Te vas a prestar atención? Se lo toman con sangre. Sí, y con sodita, un poquito. No, va a ser lo mismo. Va a decir, ustedes no saben nada, vayan. Y después no podemos, cuando pase lo que las cosas que le advertimos, no podemos decirle, ja, ja, te lo dije. Eso no pasa. Y va a ser de culpa nuestra también. Así que creo que sea como sea, hagamos lo que hagamos, estamos fritos. Lordi, más allá de que Ana estaba visiblemente enojada, Luca, que la conoce, ¿detectó algo más como, no sé, miedo? No. No parece. Podrías haber intentado leer su aura o intentado haber captar algo más allá de lo evidente. Sí, quería que me corte la mano. Sí. Se la veía igual bastante, bastante preocupada, pero tenía la pinta de alguien al que le están tocando mucho esas cosas, digamos. Claro. O sea, tenía la actitud de, yo les digo esto a ustedes porque no saben lo que me dicen a mí. Venía así como una cuestión media así. Está estresada, claramente. Ok. ¿Vos sabés, Luca, que Ana es casi, si no es el vástago que más se hace cargo de la política de la ciudad y de la organización de la ciudad, pega el palo? Sí. ¿Qué van a hacer? ¿O a dónde se van a dirigir? Bueno, están en el auto. La calle está húmeda. Primaveral. Corre una brisa. Damos una vuelta por el barrio para ver qué hay. Para ver qué palos de luz pueden bajarse a piedrazos. Luca la mira gente. Con un globo de helio y unas latas. Claro, porque no somos cavernícolas. Claro. El artificer te sale. Nos acercan a esta zona que tiene varias partes. Tiene una parte más residencial, como dije antes, que está poblada de algunos chalecitos que tienen jardín frontal. Y tiene otra parte como si fuera una especie de cruce entre avenidas, que es casi un polo comercial lejos del polo comercial.
Hay unos bares, unos negocios que hasta ahora, por supuesto, están cerrados, pero los bares están abiertos. Y también tiene una zona que está como detrás de la avenida que queda más lejana, que es un poco más humilde, si bien no llega a ser ni de emergencia ni nada, es unas casitas un poco más humildes. Unos edificios peticitos. En el medio, conectando estos tres, estas tres subzonas, hay un pequeño parquecito. Que es casi una... es casi una conjunción de plazas. Para que voy a utilizar animalismo un poco. Ahí parece que están, hay un quilombo bárbaro, ¿no? Vamos a ver si me dan bola. ¿Qué van a hacer? ¿Van a abordar alguna de estas zonas? ¿Van a explorar la periferia? ¿Están en un auto? Son casi la 1:00 a.m. Ven gente que está descartando vasos de cerveza de plástico en la calle. Y algunos se meten en otros locales a medida que salen de unos. Teníamos la dirección, ¿no? Sí, la tenemos. Podríamos. La dirección está en esa zona de casitas un poco más humildes. Bueno, según la altura, no está en la parte residencial. No, o sea, es residencial, pero no tan cámara de seguridad en la puerta y guardia en la cada esquina. Pero sí, hay mucho hoy en este barrio. ¿Quieren pasar por el frente? Podríamos dar una vueltita, sí. A ver qué hay. ¿Cómo está? No lento, sino resulta sospechoso. Sí. A la mínima. ¿Algunos de ustedes saben manejar? Sí, Henry. Ah, cierto, Henry. Pero no puedo con el vestido, se me engancha la cosa. No. ¿Cómo te gusta llorar, Henry? Estás herida todavía. Tenemos que resolver eso. Y eso, estoy herida, no puedo manejar. ¿Yo? Deberías hacer un agradecimiento para regenerar tus heridas. Bueno. Porque imagino que debe ser bastante incómodo ir caminando por la vida con eso. Por eso me parece, ¿no? Sí, todavía debo tener un par de perdigones dentro de la pierna. Bueno, porque digo, a ver, yo podría bajar, ser un poquito más ahí. Yo puedo manejar, no hay drama. Sacar información ahí de. ¿Sabes manejar, Luca? Sí. Ok. Bueno, ¿quieren que hagamos eso? Yo me camino así, como por si nada. Me parece bien. Henry, la líder del plan. Sí, me parece perfecto. Tendríamos que haber traído los globos de helio. Luca lo mira a Sebastián como... Es un buen plan. No me creen, pero es un buen plan. Es un plan perfecto. ¿Lo podemos probar otro día? Podemos cuando no tenemos un juego en nuestras cabezas. Con eso. Y si es cuestión de hacer saltar los cables de la luz. Bueno. Casi estoy tentado de decirte, hacelo, porque tu nombre está puesto en el papel de este plan. Sí. Sí, eso es real. Le acaban de acabas de aceptar la responsabilidad de una misión adelante de la primogenitura. Uh-huh. ¿Vos de verdad querías hacer eso? Tengo mucha confianza en ese plan. Pero bueno, no sea necesario cortar la luz del barrio entero si no hay cámaras de seguridad en la zona. Bueno. ¿Se van a separar? Como ¿no? Seba, estás muteado. Paro acá. Sí. Y agarro el volante. Yo me siento ahí atrás.
Y cuando Dale. Estamos cerca de una media cuadra de la casa esta, me bajo y me acerco un poquito también. Veo a ver qué hay y pispeo la zona. Dale. Sí, sí. Bueno. Bien. Necesitaríamos un perro. Ah, voy a aprovechar. Vamos a aprovechar para eso, para curar la herida de Enrieta. Mientras nosotros nos cambiamos de asiento. Tenías una herida, ¿no? Sí. Bien. Con una tira de enardecimiento es suficiente. ¿Estás ok? Tu herida se cierra. Pero. Así como si fueras un ser sobrenatural. ¿Quién diría? Impecable. El auto decelera mientras hacen el maneje, el menaje, para que Seba se encapuchado. ¿El canute? Salga del auto y se pierda en la oscuridad de la noche. Los que se quedan en el auto, manejado en este momento por una Enrieta con el vestido levantado. Que se me pega un poco la palanca de cambio, pero más o menos se lo tira por un costado, más o menos se acomoda. El auto. ¿Qué va a hacer los que están en el auto? ¿Cómo se van a manejar? Seba, si quieres ir tirando... ¿vas a utilizar tus habilidades o vas a ir con regular? Llegando a... Bueno, Seba se sentó atrás, atrás del acompañante. Y cuando estemos más o menos a media cuadra, va a usar Silence of Death. Va a abrir la puerta despacio y se va a dejar tipo como... deslizar por el asfalto. Y se va a meter por medio entre... Supongo que debe haber árboles, algo por el estilo, y se va a meter por los árboles. Y va a empezar a chequear más o menos si hay pasillos, cómo son las puertas, las cerraduras, ventanas, si hay tipo pasillos internos alrededor de la casa esta. Buenísimo. Bien. Se va metiendo entre estos árboles, estas callejuelas, esquivando los ojos de los transeúntes, que no son tantos ya a estas horas. Sí, más en la zona de las avenidas, donde se escucha un poco de barullo. Gente que evidentemente no puede contener su alegría y su lujuria de vivir. Es una noche hermosa. Un poco húmeda, sí. Pero el clima es casi perfecto. ¿El auto se aleja de la zona o se mantiene la misma? No me quiero alejar mucho. Uh-huh. Quiero ir por calles laterales, de última, como para ir pispeando si tenemos que escapar, por qué lugar podemos encarar. Pero quiero estar cerca en caso de que Seba tenga que venir corriendo al auto. Cualquier cosa. Me voy por una paralela. Bien. Coordinan de una forma bastante eficiente. Seba. Doblas por una callecita, te empezás a meter un poco más adentro de esta zona de viviendas un poco más humildes. Y visualizás la casa correspondiente a la dirección que Ana anotó en un papel. Te acercás a esta casa casi por atrás, por una especie de callejón a donde usualmente imaginás que la gente va a sacar la basura y sus desechos. Algunas de las casas tienen unas pequeñas puertecitas que dan a este callejón, que son utilizadas con ese propósito. Otros directamente no lo tienen. Calculás que deberían salir a otro callejón, a unos metros. La casa
que te... que es el objetivo de esta investigación. Tiene dos pequeñas... es una casa pequeña con dos plantas. La planta de arriba tiene la luz apagada y la planta de abajo prendida. Todo esto lo ves desde este pequeño callejoncito, como parapetado entre unos contenedores de basura. ¿Te vas a asomar? Se va a asomar un poquito. ¿Hay como un tapialcito o algo? No, no hay un tapial particularmente. La casa está como pegada a las siguientes. Vos entraste como por atrás de la manzana. Hay dos o tres puertitas que dan a este callejón y hay una ventana. La casa tiene una ventana que da a este mismo callejón también. ¿Puedo pispear por la ventana? Sí. Bueno. ¿Ves una mujer? En una especie de cocina pequeña. Está como con cara de preocupada, una mujer de unos... sí, una mujer joven. ¿Qué reconoces del relicario? Es un poco más grande que en el relicario, ¿no? Mucho más. Tiene una copa de vino blanco en la mano. Y parece estar sollozando. Cada 10, 15 segundos... mira su teléfono celular. Por la ventana se ven los ojos de Sebastián. Esta cocina, yo veo que hay una puerta que va a otro lado. Está abierta a un living. Hay una pequeña escalerita que parece ser como de acero. Tengo esas escaleras como amuradas. Queda como una planta superior y hay como dos puertecitas detrás de ella. Ok. ¿Hay manera de que, o sea, yo en este momento, ¿dónde estoy? Porque quisiera saber si estoy tipo al lado de una ventana o si estoy tipo en la misma puerta, en la misma pared en donde yo podría llegar a trepar, quizás, para ir a ver las ventanas de arriba. Ajá, ajá. Puedes hacer las dos cosas. Hay una ventana en la parte de abajo, que es la que te estás asomando donde viste a la mujer, sí. Pero también con un poquito de habilidad y una tirada de atletismo podés llegar a subirte, a asomarte por la ventana de arriba, claro. Voy a intentar hacerlo de manera sigilosa y trepar hasta la ventana de arriba. Bien. De forma sigilosa, más o menos, ¿estás utilizando alguna disciplina, además del silencio? No. Entonces es una tirada de destreza más atletismo acompañada de astucia más sigilo. Vas a hacer las dos tiradas. Primero atletismo. Primero te vas a trepar. Después vamos a ver cuán sigiloso lo haces. Recordá que podés enardecer para mejorar tu tirada. Not yet. Ahí te dice la de atletismo. Uh-huh. Y después me dijiste astucia con sigilo. Astucia y sigilo, exactamente. Okay. Esa es la de sigilo. No te trepas de la forma más eficiente de la que, en la que hayas trepado algo alguna vez, pero haz el truco. Ok. Te trepas arriba de un pequeño del contenedor, te enganchas el pie sobre un tapial de la casa de al lado, el otro pie a la reja de arriba, y tus manos se agarran de esta, de este pequeño bordecito que hay en la ventana del primer piso. Con un poco de esfuerzo, te asomás
para poder pispear dentro de la habitación, iluminada por las luces amarillas del callejón. Parece ver una habitación como con una cama matrimonial. Está como en penumbra, ropa tirada arriba de la cama, la cama por supuesto mal hecha. Y más allá se ve otra habitación, que en realidad lo que ves es una puerta, de la que sale una pequeña luz como celeste, verdosa, muy, muy débil. Toco la ventana para ver si la puedo deslizar. Trato tipo, viste, no le hago fuerza, no le hago mucha fuerza, viste, cuando apoyás para ver si cede. La ventana no cede. La dejo. Bien. Y con esto me voy. ¿Te parece que como hiciste un ruidito en un momento? Cuando lo hace, cuando pisás el contenedor, como que hace un. Y te quedas quieto un segundo. Pero si bien dejaste atrás el silencio de el área del silencio de la sangre, no parece haber nada grave. No parece haber pasado nada más grave. Para ver en esa otra habitación, habría que escalar desde el lado del frente de la casa. O intentar, no sé, otra manera. No, Sebastián piensa en... Bueno, creo que ya saqué demasiada información. Y se va a ir a la calle a buscar el auto. ¿A la calle de atrás de la casa por la que llegaste o a la calle de adelante de la casa? A la calle de atrás. Bien. Y va a tratar de salir por una calle perpendicular a la que sería la de la casa. Bien, puedes hacerlo sin problemas. Bueno. ¿Los demás van a dar unas vueltas hasta interceptar a Sebastián? Sí, ¿no, Henry? Uh-huh. Hagan una tirada... de hecho, quien esté manejando... No, Luca. Porque Henry está manejando, está distraída con eso. Así que Luca, que es el que está mirando por la ventana, básicamente... Claro. ¿De qué? A ver, Lordi. Vas a tirar resolución. Sí. Para que no cuente tu planillo. Resolución. Investigación. Uh-huh. Más Auspex. Oh, ok. Resolución 2. Investigación 3 son 5. Más Auspex son 8. Picante. Sí, ¿qué onda? Oh, shit. Ok. Bueno. Lo vi todo. Pasan una vez, dan una vuelta, entran por otro lado, pasan otra vez. La primera vez que pasan, Luca, notas que en la puerta de la casa hay un hombre. Como hablando con alguien en la puerta. Hmm. Pasan de largo, te quedas mirando. Pegan una vuelta. Cuando pasas de vuelta, ese tipo todavía está. Y mientras están pasando, este hombre se da vuelta. Como yéndose. Es un hombre... con una especie de con una piel bastante bronceada. Mm. Pelo blanco, corto. Y un bigote muy, muy fino, también blanco. Mm. Unos ojos celestes que contrastan muy fuerte con su tono bronceado. Tiene puesta una camisa blanca. Un pequeño saquito bajo el brazo. Mm. Y un pantalón de vestir y zapatos de sentona. Se aleja y dobla por la calle
la tercera vez que pasan, no ven nada. Y a la cuarta vez, momentos antes de hecho, de encontrarse con Sebastián, ven una escena que ya han visto varias veces, sobre todo vos, Luca. Ay, ya. Que es una figura diferente de la del hombre entrecano, de pelo canoso con el bigote blanco. Una figura encapuchada fumando. Mirando fijo la casa de la cual se acaba de ir este hombre. Que casualmente es la misma casa que ustedes están yendo a investigar. Levantan a Sebastián. Comparten la información. Me tuve que dar un montón de información, como 9 éxitos. Sí. Sí, 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 les digo todo lo que vi. Bueno. Bien. ¿Qué pasó? Pará, ¿no? ¿Querés decir vos primero lo que viste? Henry, seguí porque ya es demasiado sospechoso sin no dar tantas vueltas. Sí, sí, sí. Bien. Claramente esa mujer está desolada. Ay, Dios. Nosotros tenemos que ir a montarla. Sí, y esa es una casa de 2 pisos. Sí. Arriba, del lado de atrás, está la habitación de matrimonial. Y del frente, al lado de, al otro lado del pasillo, estoy segura que está la habitación del bebé. ¿Es fácil entrar por la ventana esa? Yo intenté abrirla, pero no, y sé. Estaba cerrada, así que probablemente esté cerrada desde adentro. Quizás necesitemos un compás con cortavidrio. Sí. Vos igual, Seba, si bien no se dio así de primeras, vamos a repasar, pero yo creo que tenés la capacidad más o menos de forzarla, pero bueno, no podés asegurar que no se vayan a notar. No parece inaccesible, digamos, sino que parece que va a hacer ruido, etc. Igual, bueno, podemos intentar. Puedo intentar. Puedo darle un poco más fuerte, pero no sé si tiene alarma, no tiene alarma. No creo que tenga alarma. No, creo que tenga alarma. No creo. La puerta, pero la ventana no creo. Una cosa que podemos hacer para romper un vidrio sin hacer ruido es pegarle cinta. ¿Con una toalla? No. Ah. No, le pegamos cinta de mascarar por arriba, rompemos el vidrio y el vidrio queda pegado en la cinta. Después le pegamos la cinta y ya está. Sí, también. Pero bueno. Henry lo hace parecer todo muy fácil. Sí. Lucas se la queda mirando como, ¿de dónde saca toda esta información? Que le da tanta confianza. Creo que eso sería más o menos el plan. Sí, igual, antes del plan. Tenemos 2 tipos de personas interesadas en esta casa. Hay un tipo de los que fuman cosas raras, ¿se acuerdan del falso Matías? Sí. Hugo, bueno. Hay uno de esos tipos vigilando la casa. Y hay otro que claramente no pega su onda con el resto del vecindario, que se quedó bastante hablando. No sé, tengo la sensación, voy a ser súper prejuiciosa acá, pero tengo la sensación, me da la espina de que ese tipo tiene algo que ver con esto de la Inquisición, algo religioso, no sé. ¿Puede ser que esté montando guardia? Claro. El tipo ese no. Yo creo que el tipo es el viejo este que les cuento con el bigote, creo que estaba chequeando. Ahora, el otro que está fumando seguramente está montando guardia. ¿Qué tiene que ver el señor F con todo esto? Claro, creo que es bastante directo, me parece, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? No sé. Son parte de los cazadores, deben estar todo entongados, no es tan difícil. El señor F no, el señor F no es cazador. Tal, estás moteado. ¿Qué sabes vos?
¿Qué información tenés del señor F? El señor F le daba a estas personas esos cigarrillos que estaban hechos con algo parecido a la hechicería de sangre. Sí. Tal vez está jugando para las dos puntas. Claro. Tal vez simplemente quiere reemplazar un sistema vampírico con otro. Y por eso se está liando con los cazadores. Y quizás por eso Ana está tan sacada. Porque estoy seguro de que tiene esa información. Estoy seguro que era la idea. Yo creo que son dos cosas distintas, no sé. Wow. Ustedes saben muy bien que no sería la primera vez. Y es que toda esta especulación que ustedes están haciendo es real. No sería la primera vez que haya bastado colaborando o utilizando a la Segunda Inquisición como arma contra sus rivales, vástagos. Lo cual es terrible, es muy grave, y también no es una acusación que vos podés hacer libremente ante cualquier... tenés que respaldar esa acusación. Sí, claramente. Pero, por otro lado, también saben que este tal señor F, si es que realmente es un vástago, y si es que realmente está participando, está... fogoneando a los cazadores, tampoco está legalmente aquí en la ciudad. No muy diferente del caso de este tipo de los cuervos. El cual parece estar teniendo éxito en mantener alejada la camarilla de su territorio. No eché leña al fuego, Lordi. No sería la primera vez que un vástago colabore activamente con la Inquisición para utilizarla para sus propios designios. Suele ser algo muy mal visto, por supuesto, digamos, y que casi un pecado capital para los vástagos. Son alrededor de las 2 de la mañana. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir dando vueltas por el barrio? ¿Van a intentar ver si este hombre que fuma sigue mirando en dirección a la casa? ¿O directamente van a volver para su dominio? Bien. Ahora, el punto está. Más allá de lo que nosotros podamos llegar a suponer, de quiénes son estas personas, quiénes no son. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos ahora? Secuestrarlos. Yo no puedo creer que tengamos que secuestrar a estas personas. Sí, y no hay solo que secuestrarlos, hay que matarlas. O sea, a esta mujer y a este bebé. Para, entonces yo entendí todo mal. Yo pensé que había que secuestrarlos. No, hay que matarlos, hay que hacerlos desaparecer. Ay, los podría haber matado. Tranquilamente. Igual, mejor que no lo hiciste, Seba, porque claramente la casa está toda vigilada. Y si te metías ahí, ¿cómo te sacamos? Yo creo que... estaba ahí, yo. ¿Vos crees que podés hacer... todo eso sin problema? Sí. Salvo porque tendría que matar a una persona inocente y a un bebé. Dos personas inocentes, sí. Dos personas. A eso iba. Saben también que a la camarilla generalmente le importa que sus problemas se resuelvan. Sí, evidentemente. Si ustedes no lo resuelven de la manera que la camarilla lo exige, pero ese problema no vuelve a molestar. No, discúlpame, pero no me parece. No puedo matarlos. ¿A dónde se dirige el auto, Henry? El auto va de nuevo para la zona centro. Zigzagueando sin rumbo fijo.
si ustedes quieren ir y matarlos, bueno, allá ustedes. Pero yo no puedo cargar con eso. No. ¿Vos, Henry, no tenés ninguna manera de hacerles olvidar por completo algo? Sí. Bueno, al bebé no sería necesario, porque no creo que recuerde nada, pero la cuestión... La gente alrededor de ella igual recuerda todo. Sí, ese es el problema. Pero igual... La noche húmeda hace su sonido característico bajo las ruedas del auto Volkswagen tomado prestado de la inmobiliaria mientras este se dirige otra vez al centro de la ciudad de Las Flores. Los reparadores de reputaciones tienen una misión sutilmente diferente a la que suelen tener noche a noche. Y están aprendiendo que servir a la camarilla muchas veces es comprometer la propia humanidad. Y mientras los reparadores deliberan en este auto Volkswagen, mientras la humedad de la ciudad hace su ruido característico bajo las llantas, se corta dentro de este mismo auto un ambiente bastante espeso. Sí. Y este es un buen momento para que cortemos por hoy. Porque la Cotri tiene muchas decisiones que tomar. Sí. Me gustó mucho la sesión de hoy. Otra vez. Me encanta interpretar a los sires de los personajes. Me divierto muchísimo. No noté. Me divierto mucho. Me falta uno que tengo guardado un material también. Cuando lo veo. Para el sire Malkavian. Tengo guardado un material. Pero bueno, por lo pronto, vamos por partes. ¿A ustedes qué les pareció? Me encantó. Sí, increíble. Me gustó poder ver más del pasado de cada uno, la relación de Luca con el Sirex. Eso es todo mérito de Bachi. La verdad que ha creado un monstruo. No tenía esa idea tan enocidamente. Bueno, pero veo que disfrutás representar ese monstruo, así sí, que sí, claro. De todos los monstruos, el monstruo. Bueno, les agradezco por permitirme dirigirles. La verdad que me divierto muchísimo. Impresionante las caracterizaciones, los personajes. La verdad que es un disfrute constante. La verdad que esta partida, incluso en los momentos dramáticos, obviamente para ustedes quizá no tanto, pero para mí sí. Espero para que los que nos acompañan, para los que nos acompañan, esperemos que también sea tan divertido como para mí, y quizá tan estresante para los jugadores, para los personajes. Ojalá que podamos transmitir esa lo que es un poco la historia de la noche de la ciudad de Las Flores, que si bien es una ciudad muy hermosa, tiene sus cosas bastante oscuras, y eso es lo que iremos descubriendo sesión a sesión. Así que bueno, por hoy agradecerles de vuelta a los que estuvieron en el chat, a los que estuvieron acá en el stream, a los actores que tenemos alucinantes, al productor que también sostiene todo esto, que la verdad que hace que nosotros no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, y León nos va llevando como si fuera, viste, las ovejas, ¿sí? para que se salga así tan lindo como por lo menos para mí. Y a vos, Lori, obviamente, por toda la historia muchas que estás gracias. Creando, por la interpretación exquisita que estás haciendo. Excelente. Amo. Me alegro que les guste. Me alegro que les guste. Y bueno, vamos a ver si... me siento como un poco como Yerezade, ¿viste? Las mil y una noches. Vamos a ver cuánto lo puedo sostener, ¿viste? Si estoy inventando historias, no me cortan la cabeza. Está genial. Así que bueno, esperemos que sigamos así, que yo pueda seguir contando
y que mi cabeza siga acá, ubicada entre mis hombritos. Y bueno, con eso, saludarlos a todos de vuelta y muchas gracias. Y hasta dentro de 2 semanitas, que sí, seguiremos contando nuestra historia de vampiros. Y quédense que seguramente le haremos raid a alguien que esté haciendo algo copado en vivo, como siempre decimos. Muchas gracias. Uh-huh. Gracias por venir, gracias, para la taberna. Gracias, gente. Nos vemos. Nos vemos.